Y hoy preparamos jugo de manzana, la receta completa, aquí abajito en la caja de descripción. Vamos a necesitar cualquier tipo de manzana, la cual vamos a lavar muy bien, la vamos a partir y le vamos a quitar las semillas y le vamos a dejar la piel. Ahora vamos a agregar el agua y vamos a agregar también el jugo de limón. Luego vamos a poner nuestra cocina a fuego medio alto y lo vamos a tapar cocinando por 15 minutos. Después de 15 minutos va a destaparlo y va a comenzar a aplastar todas las manzanas y las va a dejar cocinando por otros 10 minutos. Después de 10 minutos ya está el jugo preparado y vamos a colarlo. Cuando lo tengamos todo bien colado, vamos a agregar un toquecito de azúcar. Es opcional, si usted quiere no le agregue. Puede agregar azúcar blanca, pero yo voy a agregar azúcar morena. Entonces ahora lo vamos a envasar en el envase que usted tenga, pero que sea de vidrio y lo esteriliza muy bien. ¿Qué quiero decir con eso? Lávelo con agua caliente muy bien hasta que le quede bien limpio. Y así como está el jugo de caliente, así usted lo va a envasar. Lo guarda, lo tapa muy bien y a temperatura ambiente le puede durar una semana, pero si usted lo guarda en la refrigeradora le puede durar hasta 3 semanas bien fresco. Espero les haya gustado la receta y le puedan sacar el jugo a todas esas manzanas de temporada. Gracias por haber visto el video y que todos tengan un día muy feliz.